Hay ayuda. Ya. Ok, estamos aquí frente a la Asamblea Nacional, donde nos encontramos con un gran grupo de trabajadores de la industria diana, trabajadores que vienen de hace rato denunciando los continuos atropellos, hostigamiento y persecución que el ministro Félix Osorio le tiene sometido, y hoy nos acaban de decir que, para colmo de males, acaba de bloquear las cuentas, impidiéndoles que paguen las nóminas y que compren insumos para seguir produciendo. En este momento los trabajadores se encuentran ejerciendo ese legítimo derecho a la protesta y exigiendo a la Asamblea Nacional un derecho de palabra a través de la Comisión de Asuntos Sociales. La Central Socialista de los Trabajadores a denunciar este bloqueo a las cuentas de la empresa y este bloqueo en contra del país que le está haciendo a todos los trabajadores, yendo contra el sueldo de los trabajadores, contra los insumos de la empresa, yendo contra la estabilidad de la mesa del venezolano y de la venezolana. Porque resulta que la industria diana produce el 38% del aceite nacional. En este sentido hemos venido a la Asamblea Nacional, nos hemos dirigido a la Central Socialista de los Trabajadores. Nos dirigiremos de igual manera a varios medios públicos nacionales para denunciar esta situación, y también nos estamos dirigiendo a los medios alternativos con los que hemos contado particularmente de su respaldo permanente, y también nos estamos dirigiendo hacia las instancias del gobierno nacional. Nos dirigiremos hacia Miraflores en la hora de la noche para poder hacer saber esta realidad. El ministro se ha puesto en la acera del frente y se ha puesto a sabotear la soberanía nacional. No sabemos si es el ministro del gobierno bolivariano o el ministro de la Polar. Vamos a la asamblea y ya volvemos. ¿De dónde salió la orden para bloquearle los salarios? Ministro de Alimentación, Félix Osorio. Él particularmente es el que está detrás de todas estas operaciones. Y lo lamentamos, porque nuestra república necesita de funcionarios y funcionarias que sean del poder popular, no que sean de intereses particulares o de caprichos circunstanciales. ¿Y sería entonces el objetivo es bloquear, asfixiar la única experiencia de control obrero exitosa que existe en el país, la que se apunta más al socialismo? El objetivo evidente es enterrar el legado del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que dio su confianza a los trabajadores y trabajadoras de Industrias Diana. Y los trabajadores y trabajadoras de Industrias Diana, hasta el último minuto defenderemos la palabra de nuestro comandante presidente. Pues nosotros creemos en él y creemos en todas las palabras que nos dio cada vez que se refirió a nuestra empresa, que es la empresa del pueblo, la empresa de aceites del pueblo venezolano. Compañero, queríamos saber tu opinión acerca de esta última medida que tomó el ministro de suspenderle a ustedes el salario. Tú eres cabeza de hogar, pero tú tienes tu casa, tu casa depende de tu salario. Sí, estamos de acuerdo, pues, porque ahí eso, dependemos mucho de eso para el bienestar de nuestra familia, pues. Y ahora mire con lo que nos sale este ministro, pues, cada día nos atropellan. Es un atropello que hay, y eso es cada día, llevamos 20 días en esta lucha, pero que va, no nos escucha. Vamos a ver qué tal lo podemos lograr el día de hoy. Si tú pudieras enviarle un mensaje directamente al ministro, ¿qué le dirías? Bueno, que se sentara a hablar con la gente de Industrias Diana, en una asamblea, pero que dé la cara a él, pues, para que nos entienda y nos diga de frente, que no nos lance esas personas así en paracaídas, en el sentido de que nos impusieron este nuevo presidente de Diana. Y queremos que nosotros mismos salga de nuestro propio lugar de Diana un nuevo presidente como tal. Y hacerle interrogatorio de más de 10 horas no tiene otra cosa que calificarse como una violación de las normas internacionales del trabajo, las normas nacionales y todas normas que regulan la paz laboral en todas las empresas del país. Bueno, estaremos indudablemente denunciando esta situación, no nos iremos al otro lado donde está el ministro, sino que le hemos tendido la mano al ciudadano ministro para que venga a Industria Diana a conversar con los trabajadores. Y vamos a luchar, vamos a ir a Miraflores, si es posible, a hablar con nuestro
presidente obrero Nicolás Maduro para que tome carta en el asunto. Y entre otras cosas, no hay otra alternativa. Si este señor ciudadano ministro continúa con esta acción, creo que nosotros no tendremos otra cosa que pedir la institución del ciudadano ministro y tener un ministro a la altura de lo que siempre hemos tenido, que esté al lado de los trabajadores como lo está nuestro presidente obrero Nicolás Maduro.